Sin su música, la balada no sería igual. Solo importas tú, porque no solo escribió para sí mismo. Entérate de eso que tal vez no imaginaste de uno de los hombres más talentosos de la música y las historias detrás de esas letras que marcaron tu vida. Un regalo por el mes del amor. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Esta es la línea de tiempo de Franco De Vita. Claro que se perde, no será la primera. 1954. Si nos dieran a elegir una vez más, seguramente lo elegiríamos sin pensarlo. Y es que no hay nada que pensar. Con 16 discos lanzados que superan los 25 millones de copias en todo el mundo. Pero, por si fuera poco, hay otras 30 millones más que son composiciones suyas interpretadas por otros artistas. Este cantautor se refleja crítico, mordaz, gracioso, romántico y empedernidamente franco en todas sus canciones. Hoy en Línea de Tiempo conoceremos a Franco Attilio De Vita De Vito, más conocido como Franco De Vita, quien a pesar de darle al mundo todo lo que tiene y quedarse en deuda consigo mismo, dice aún no haber escrito su mejor tema. O sea, yo todavía no he hecho la canción de mi vida, no la he hecho. ¿Qué? No, yo no la he hecho. Las circunstancias de una posguerra hicieron que Franco naciera un 23 de enero de 1954 en la capital venezolana de Caracas, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, su padre Ferdinando De Vita y su madre Rosa De Vito. Se conocieron en Venezuela, los dos eran inmigrantes italianos, se conocieron en Venezuela, de la misma provincia, la provincia de Salerno. Cuando apenas tenía 3 años, sus padres decidieron que el mejor futuro para sus hijos era regresar a sus orígenes y se devolvieron a Italia. Don Ferdinando tenía algunas tintorerías y aparentemente todo marchaba bien hasta que 10 años después el negocio cae y regresan nuevamente a la ciudad bolivariana. A mi padre se le empezaron a complicar las cosas en Venezuela. ¿Pero a qué se dedicaba tu padre? Mi padre tenía unas tintorerías. Ándale. Creo que tuvo problemas económicos. Este choque cultural trajo serios problemas a Franco, quien tuvo que amoldar sus gustos y descubrir otros. En la Candelaria, la zona donde vivía y que albergaba inmigrantes europeos, aprendió a practicar el béisbol en vez del fútbol que tanto prefería. Además, que encontró otra situación un tanto particular. La gran mayoría de personas de este lugar, por decir casi todos, tocaban algún instrumento musical. Sí, y fue allí donde empieza esta aventura. Quien no tocaba guitarra, tocaba cuatro, que es el instrumento venezolano. Quien no tocaba cuatro, tocaba tambora. Quien no tocaba tambora, tocaba... Todo eran músicos. Pero así como lo contamos, parece la vida resuelta de cualquier artista. Pero no fue así. Pues para sus padres, la música era sinónimo de perdición. Y ya te imaginarás que practicar no la tuvo fácil. Absolutamente, decían que lo de los músicos era una vida tremenda, la perdición, y toda esa historia. Droga, rock and roll y toda la cosa. Sí. Como a los 18 años llega la oportunidad que tanto había esperado y se la brinda un taller cultural Ateneo. En este lugar, los jóvenes se reunían para hacer teatro y en una de esas queda seleccionado para el elenco de Guillermo Dávila. La obra musical marchó a la perfección y Franco encuentra esa conexión con el piano que logra comprarse con su trabajo de asistente en un bufete de abogados. Esto es lo que quiero hacer en mi vida, pero si esto es lo que me gusta. Lo que me gustaba era el piano, me dieron un crédito y compré mi primer piano. ¿Pero cómo te dieron un crédito? Empecé a trabajar en un bufete de abogados. En los siguientes años, las decisiones que toma el cantautor ítalo-venezolano son decisivas. Viajó a Nueva York para conocer y vivir. Estudió teoría, solfeo y piano en la escuela de Lino Gallardo, que hizo estudiar arquitectura, pero ingresó a la universidad y luego estudió para técnico superior en turismo y la dejó porque no era lo suyo. Formó una banda de rock que al poco tiempo se transformó en el grupo Corpus, con quienes animaban eventos sociales. Pero, ¿por qué el cambio? Pues la policía, siempre que llenaba los conciertos, encontraban sustancias dudosas del público y encima no les pagaban lo suficiente. La marihuana nos la tiraban en los instrumentos y nosotros, no, eso no es nuestro, por favor. Hay que cambiarlo, vamos a decir que... Y sale Corpus. ¿Corpus qué hace? Corpus hace cover. Esta aventura duró 10 años. En 1982, el grupo evoluciona a Ícaro y graba un disco pop rock. Lamentablemente, esta producción no superó las expectativas. Y como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga, 2 años después llegaría por fin la gran oportunidad.
Colombia, 1984. Antes de la actual situación en Venezuela, Radio Caracas Televisión era uno de los canales con mayor audiencia en la señal abierta. En esos tiempos se adquirían los derechos de algunas telenovelas y se producían otras. Todas ellas necesitaban musicalizarse, así que los encargados de buscar talentos lo reclutaron. Pero seguramente lo que no sabías es que dejó sin disco a una cantante de nombre Biela da Costa. Digo, wow, pero estos temas, este tipo hay que grabarlo. No lo firmas, tú estás loco. La voz. Pero, ¿qué había pasado? Pues en paralelo con la producción del primer disco de Biela, el cantautor presenta sus composiciones para ver si alguna podía incluirse en una telenovela. Lo que no se imaginaba era que saldría de allí con un contrato de solista. Y así llega su primer álbum debut que lleva de título su nombre, y de donde Franco despliega toda esa capacidad creativa en los temas Un Buen Perdedor, Somos Tres, No Hay Cielo, Cómo Apartarte de Mí y Ahora. ¿Qué piensas marcharte? Ya lo sé, claro que sé perder, claro que sé. Rompo sus vestidos mojados y su espalda. Del suelo al cielo. Sí, De Vita logró el reconocimiento de disco de oro y platino por la venta de más de 550 mil copias en su primer álbum, que logró cuando acababa de cumplir 30 años. 1986. En este año ve la luz Fantasía, un disco que apuesta por un sonido donde los metales y las cuerdas cobran mayor protagonismo. Y aquí escucharemos Descansa tu amor en mí, No hace falta decírtelo, Fantasía, y también el clásico Solo importas tú, que fue la canción de la telenovela mexicana La Dama de Rosa y que le abrió los mercados de diversos países, incluido el Azteca. No soy perfecto, creo que nadie lo es. Amor en mí, no hace falta decirlo, con tus ojos me basta. Decirlo con tus ojos me basta. Si bien este disco fue todo un éxito, Franco quería mucho más. Así, por esta época, debuta como actor en una película venezolana que lleva el mismo nombre de una de sus canciones, llamada No hace falta decírtelo. En el film, Franco De Vita hace el papel de un músico que se dedica a la composición y de pronto se ve inmerso en una serie de situaciones que alcanzan en la trama a los protagonistas. Es precisamente esta fama la que en el 88 produce una alianza entre el sello Sonográfica y la poderosa CBS para el lanzamiento internacional de Al Norte del Sur, que logró vender más de 1 millón de discos y formar parte de la lista de los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo, publicado en el año 2012. Esta lista fue publicada por Sony Music y de este disco se desprenden los temas exitosos como Luis y Te Amo. Estábamos allí. Te amo desde el primer momento en que te. Todas sus canciones están basadas en su vida y otras un tanto de la imaginación de cómo podría solucionarse una situación en particular. Luis, por ejemplo, es un personaje aspiracional que todo mundo quiere ser. Franco toca la fibra de lo aspiracional, de lo que mucha gente quiere ser y no logra ser. Y ese fue Luis. Te amo es una de las frases más sublimes y que todos la hemos dicho en algún momento de nuestras vidas. Padres, esposos, hijos o a tu amigo peludo, o a esa persona en especial. Entonces, ¿podrías imaginar qué fue producto de la imaginación? Pues no, esta canción tiene una historia detrás y fue escrita a corazón abierto en unas vacaciones a España. Te amo está dedicada a un amor que tú tuviste. Sí, esa sí es literal, aunque ocurrió real y yo la escribí. No conocemos el nombre de la protagonista y Franco tampoco lo ha develado. Lo que sí sabemos es que esta relación duró intensamente 2 semanas.
bastante poco considerando que entró en el Billboard Hot como una de las mejores canciones de 1989 y fue el tema principal de la telenovela mexicana Caminos Cruzados. Y la pasamos fenomenal, o sea, fueron dos semanas. Una canción hecha desde el corazón, pero que la protagonista no creyó. Sí, así como la escuchas, una total malagradecida. Pero si no te vuelvo a ver, te amo desde el primer momento en que te... Canción que al final tuvo muchísimo éxito, yo no te creo. ¿Cómo no me crees? No me creo que esto lo haya escrito para mí. Qué malagradecidas son las mujeres. 1989. Franco toma la decisión de mudarse de residencia y elige España como su país destino. Esta decisión la toma luego de que su popularidad era tal que no podía tan siquiera tomarse un café en un restaurante. ¿Sabías que en Venezuela tenía 600 canarios? Pues esta labor se convirtió en una pasión tras su famosa carrera. Lo que mañana nace la pajarita A2762, que ha tenido muchos problemas con los pichones, ¿no? Ahora, si preguntas cuál fue el destino de los canarios, los empezó a liberar antes de su viaje definitivo a España. Un año después, en 1990, ve la luz Extranjero, su cuarto álbum de estudio que vuelve a romper récord en ventas por las canciones Será, Ya lo había vivido y la popular No basta. Caminamos juntos sin importar las manos que ya había sentido. No vas traerlos al mundo porque es obligatorio. No basta que de afecto tú le has... El sencillo No Basta se llevó el Billboard Latino en 1991, manteniéndose como número uno por 3 meses. También el video musical ganó un MTV Video Music Award en la categoría International Billboard Choice MTV International. Aunque su paso por esta cadena no debería sorprenderte, pues Franco De Vita el 26 de diciembre de 1986 se convirtió en el venezolano en aparecer en este canal de música estadounidense No Basta, de su disco homónimo Fantasía. Este niño será mañana, es muy tarde, No basta con creerse un padre excelente. Pero No Basta no solo tiene una historia, también tiene una lucha y un estilo de vida tomado por el cantautor. Resulta que Franco ya tenía la melodía y jugaba con estas dos palabras. No Basta primero fue enfocado al amor, pero no le convencía. Luego apostó por la consecuencia social, armando una letra sobre problemas de dependencia. Ninguna de estas terminaba por persuadirlo. No, después fue la historia de un chico con problema con droga y tampoco me gustaba. Ya resignado, decide irse al cine y cuando estaba formando la cola para comprarse un ticket, le llegó el primer verso de golpe. Me vino todo el primer verso a la cabeza. No basta traerlo al mundo porque es obligatorio, porque son... ¿Qué más? Como era de esperarse, Franco dejó los planes cinematográficos y regresó a su casa para escribir la letra de esta canción bandera en muchas escuelas de padres, terapias y eventos donde la base es la educación de los hijos. Pero, aunque el tema era esperanzador, colocarla como el sencillo número uno del disco tenía sus riesgos y el sello no estaba dispuesto a pasarlo. La disquera no entendía porque quería dame más de esas baladas maravillosas que tú escribes y continuemos en ese camino y nosotros... La odisea por No Basta llegó incluso cuando Franco sentó al presidente de Sony Music en Venezuela para convencerlo de que su tema valía la pena. El ejecutivo se conmovió y finalmente, luego de tantas conversaciones, accedieron a la propuesta del venezolano. Bonito, muy bonito. Entonces, ¿ese single? No. ¿Pero cómo? ¡Si estás llorando! ¡Esa es la canción que tiene que...! El tema ha sido traducido al portugués y otros 20 idiomas más, así como muchas de sus canciones. Aunque No Basta no es solo una pieza musical, también es un modo de vida. ¿Sí? Franco De Vita ha mantenido un perfil discreto de su vida personal. No se ha casado y tampoco tiene hijos. ¿Se frustra? Pues sí, pero es su decisión. Una decisión que tomó para dedicarse de lleno a su carrera. Me estuviera contradiciendo en lo que pienso. Exactamente. Yo creo que el momento que yo tengo un hijo y que tengo una familia, yo tengo que dejar esta carrera. Además, tener un hijo para luego irme de casa y estar un mes fuera,
y cuando regrese tengo que explicarle quién soy a mi hijo, ¿no? 1993. En este año lanza Voces a mi alrededor. Dentro de la lírica de este nuevo trabajo, De Vita nos deja temas como Cálido y Frío y Te Pienso. Este amor que nadie entiende, como una noche de luna, de luna. Para ver tú qué tal. Y además, el disco abre con el tema Que no muera la esperanza, con un ritmo cercano al rap que fue versionado en el 2013 en el disco Vuelve en primera fila, junto a los cantantes puertorriqueños Wiz y Yandel. El tema aboga por un mundo libre de guerras, violencia, discriminación y donde la honestidad, la tolerancia y el amor permita a nuestra descendencia un mundo mejor. El amor tiene más valor en un mundo en que se ha erradicado la muera la esperanza, acortando la distancia. Pero luego volvería a repetir la fórmula, y esta vez con Oye, ¿dónde está el amor?, un tema de la autoría de Franco que está en su disco Spot de 2004, y Wisin vs Yandel, los extraterrestres, publicado en noviembre del año 2007. De la palabra ni el valor, que me dé valor para poder. Como dato, el mundo ha reconocido su trayectoria artística con varios premios, entre los que destacan 2 Grammys Latinos al Mejor Álbum Vocal Pop Masculino y Mejor Video Musical Versión Larga, obtenidos en el año 2011 con su álbum En Primera Fila. Fue galardonado en Viña del Mar, Premios Billboard de la Música Latina, Salón de la Fama en el 2014, entre otros. Sin embargo, está en contra de que los Grammys se les entregue a los que interpretan la canción y no a los compositores, quienes finalmente son los creadores. Todo el mundo de pie aplaudiendo a ese señor que hace que la música exista, no simplemente al muchachito de la cara bonita. Año 2002. Luego de Fuera de este mundo se publican en los siguientes años Nada es igual y Segundas partes también son buenas, en las que reafirma por qué es uno de los artistas más exitosos. Aquí nos deslumbra con Si tú no estás, Te veo venir soledad, Cómo decirte que no y Cómo apartarte de mí. Las cosas tienen que cambiar porque este punto todo. Tú estás, mira, se me va. No me digas que acabamos, que la vida sin ti no me vale de nada. Cómo decirte no, si sé bien que si seguí soñando y seguí. Cómo evitar, cómo arrancarte de mí. Para el siguiente trabajo discográfico, Stop, lanzado en el año 2004, el artista regresa con Sony Records y logra ocupar el segundo puesto de Latin Pop Albums y el séptimo de los Billboard Top Latin Albums por los sencillos Si la ves, A dúo con Sin Bandera, Tú de qué vas, que fue utilizado como el tema principal de la telenovela mexicana La otra mitad del sol del 2005 y la rítmica Ay Dios. Si la ves, dile que yo estoy muy bien. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría. Si te he dado todo lo que tengo, hasta la luna nos quiso acompañar. Juro que esto nunca me pasó. Como dato, para Franco, armar la composición musical es muchísimo más fácil que escribir las letras de las canciones. Por ejemplo, A medio vivir de Ricky Martin, para su álbum de 1988, la tenía hecha entre 7 a 8 años antes, pero solo la música. Tenía con esa canción aproximadamente unos fácil 7 o 8 años, tenía con la música, y no había hecho nunca la letra. Tanto tiempo que ha pasado, te parecerá medio vivir. También el puertorriqueño inmortalizó otra de sus obras llamada Vuelve en 1988. Me dice que ya no volverás. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Pero no es el único cantante que ha puesto voz a temas de Franco. También lo hizo Chayanne con Y tú te vas, Un siglo sin ti y Contra viento y mareas. La vida sin ti. Ahora tú te vas. Mil y una historia me he inventado.
es como sucedió. Llévame contigo a donde vas. Además, Ana Belén con Un extraño en mi bañera, Carlos Mata con Amor a solas, Rocío Jurado con Inmenso, Pandora con Ni tú ni yo, Luis Fonsi con No te cambio por ninguna, entre otras artistas y canciones. Año 2013. La producción del ítalo venezolano no ha parado en todo este tiempo, y sus álbumes en vivo nos han traído más de una sorpresa. Estos últimos discos en vivo nos regalan sus temas clásicos, pero en colaboración con artistas de renombre como Gloria Trevi, Nuestro Peruano y El Marco, Gilberto Santa Rosa y Axel. Si te fuiste hace un rato y yo que no te supe retener. Desde tanto tiempo que ha pasado te parecerá a medio sentir. No me digas que acabamos. ¿Cuánto esperabas de mí? Muchas veces presentí que un día me pasaré. Juro que esta vez no fallaré. También podemos escuchar el sencillo Tan Solo Tú con la espectacular Alejandra Guzmán, y que batió récord en la plataforma de YouTube, donde alcanzó los 40 millones de reproducciones. Serás lo que tanto buscaba. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú? En el año 2006, ve la luz libre, un disco que lleva un grito de desesperación a su Venezuela querida y lastimada. No callarte más. No callarme más, pues ya cuando se metieron, cuando ya empezaron a meterse con la salud de los venezolanos, con la crisis humanitaria, con la falta crisis de comida sanitaria que existe en Venezuela. Todo este tiempo, no esperé nunca nada, de pensar lo que quiero, te defraudo. Hasta la fecha, Franco ha conservado su impecable voz y la imagen, y justamente con sus dos últimos discos en vivo ha ampliado su popularidad. Devita ha llenado más de 1600 conciertos en 18 países distintos, y sus canciones se han traducido a más de 12 idiomas diferentes. Todo un grande. Espero que te haya gustado la línea de tiempo de Franco Devita, al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba o like a este video y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.